El presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, AMAV, en Quintana Roo, Sergio González Rubiera, manifestó que es evidente que al gobierno federal no le interesa en nada el turismo y se manifiesta por varios factores. Sí, mira, es una combinación de factores. Primero, está claro que a este gobierno federal el turismo no le interesa. Son muchos los mensajes, yo creo que están clarísimos, el que no lo sepa leer está equivocado. Son muchos los mensajes de que a este presidente de la República y a este gobierno el turismo no le parece importante, seguramente le parece fifí. El principal error del gobierno federal es la cancelación del CPTM y el desvío del DNR hacia el proyecto del Tren Maya. Primer gran aviso, el segundo gran aviso es la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México. Digan lo que digan y argumenten lo que argumenten. Ha sido un error lamentabilísimo, porque yo puedo creer que hubiera habido malos manejos en el CPTM, incluso que hubiera corrupción, no lo dudo. No dudo tampoco que hayan desviado recursos, así como se las gastaba el gobierno de Peña Nieto. No dudo que hubiera favoritismos, no dudo nada de eso, pero eso no significa que tengas que cancelar el consejo. Lo que haces es lo limpias, lo transparentas, corres a la gente, contratas a otros, pero sigues utilizando la entidad, la herramienta. Y no que ahora el dinero, además no era un dinero del gobierno federal, es un dinero que pagan los turistas, el derecho de no residente, el DNR. Y que ahora lo van a desviar al Tren Maya, que es una aberración, es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Aseguró que es necesario destituir a Miguel Torruco Márquez, ya que no tiene idea de la función de un secretario de turismo, no está actualizado y no cree en los medios digitales. Luego crearon este Consejo de la Diplomacia, que es un artículo tremendo, es otra cosa que no tiene ni pies ni cabeza y sobre todo no tiene presupuesto, ¿no? Y por si fuera poco, pues tenemos a un secretario de turismo insensible, ignorante. Todo lo que propone son cosas del pasado, es un cuate que no está actualizado, no entiende nada de tecnología, no sabe nada de redes sociales. En el caso de Quintana Roo está alejado de nosotros. Expresó que México merece al mejor secretario de turismo para continuar dentro del top 10 y no es el Torruco. Entonces, bueno, se suma, yo creo que es lamentable. México es un gran país, una gran potencia turística. Merecemos tener al mejor secretario de turismo, merecemos tener un gran instrumento de promoción, merecemos tener estrategias de vanguardia tecnológica, mejores esquemas de marketing digital, en fin, muchas cosas que merece México para seguir dentro del top 10, pero lamentablemente hacemos todo lo contrario. Este secretario no tiene visión y yo creo que lo más sensato sería que lo cambiaran. Aunque no sé si el presidente está interesado, yo creo que le da igual cambiarlo o no, porque el presidente claramente tampoco cree en el turismo. Con imágenes de Joel Pol, informó para Notivisión Soraya Huitrón.